¿Acaso estoy muerto? Llegaste casi 500 años después. ¿Qué te trajo a nuestro tiempo? Entramos a un pueblo y de inmediato arrasamos los templos. Lo he buscado durante 5 años. Yo no me resigno a esperar. Por mis oídos entran voces que me llaman. Era periodista y aparte era activista. Por cualquiera de las dos te matan. Mi hijo tiene 5 años, 4 meses que no se debe. Es una obligación de ellos protegerlo. Vemos primero la zona, el tipo de suelo. Si tiene olor a putrefacto, ahí resta. ¿Con qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿Qué será de mí? ¿Está bonita? Porque si yo en ese momento hubiera dicho sí, ellos estuvieran muertos. Me hubieran pagado lo que le hicieron a mi niña. A los 17 años hice un examen para materiales de guerra, para incorporarme al colegio militar, por dinero, sea lo que sea. Me pregunto, ¿qué fue de mi riqueza? ¿Dónde quedó mi gloria?